¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Melody. Es un gusto y un placer, amigo, volver a saludarlos. Suele ser una nota nueva que quiere implementar Movimiento Ciudadano a la mano de Pablo Lemus para el siguiente, ¿no? Comenzando el sexenio del señor Pablo Lemus. ¿Qué es lo que se les ocurrió ahora a los angelitos? Pues nada más y nada menos, amigos, que implementar un código QR en las placas vehiculares. ¿Qué quiere decir, amigo? Pues que te van a poner el cuello más apretado. Vamos a hacer un riesgo, pues, de que te roben tus datos. Vas a estar en un riesgo de que a quien y el código, o simplemente, pues, hagan placas falsas. Pero más que nada, amigos, la ubicación más rápida de tu vehículo a través de las cámaras que hay aquí en Guadalajara, Jalisco, así como el tema parecido como es a la foto infracción, a la cual es inconstitucional las foto infracciones. O sea, no, nadie debe de pagar la foto infracción. No sé si ustedes, los que viven aquí en Guadalajara, siempre fallan los semáforos, a veces no llueve y no. Pero las cámaras viales nunca fallan. Están bien calibradas para medir también la velocidad que vas en tu vehículo. Pues es una más de las tranzas que tiene aquí Movimiento Ciudadano a la mano de Pablo Lemus. Andan de ocurrente los señores. ¿Por qué tanta ocurrencia? Andan viendo la manera. Vamos a sacar dinero. Recordemos que Jalisco está bien endrogado por culpa del calor en Enrique Alfaro. Entonces ellos quieren hacer algo para tapar el ojo al macho y pues agarrar dinero para ellos, ¿no? Si no, pues no fuera negocio meterse ahí en la política, ¿no? Pues sin más ni más, amigos, vamos a cambiar la pantalla para leerles lo que es la información. Ya andamos de este lado. La nota dice así: integrará el código QR en las placas de Jalisco para identificar la unidad con el C5. Por un tema de seguridad, lo voy a subrayar, amigos, para que lo vean. Por un tema de seguridad, los próximos nuevas placas para Jalisco contarán con un código QR para la identificación del vehículo en las cámaras de videovigilancia y la vialidad. Adelantó Pablo Lemus a señalar que todos los vehículos deberán contar con este. Entonces, como les comento, amigos, esto que tiene planeado hacer el señor Pablo Lemus, ¿no? Dice así: por un tema de seguridad, las próximas nuevas placas para Jalisco contarán con un código QR para la identificación de vehículo en las placas de videovigilancia y de vialidad. Adelantó el próximo gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, a señalar que todos los vehículos deberán contar con ese nuevo sistema de reemplacamiento. En otra cosa, como tú ya tienes tus placas, te van a hacer que compres otras nada más por el código QR, o sea, y te van a bajar. Salir una feria, ¿cuánto paga uno como ciudadano si se te cae una placa y la pierdes? Billete. Entonces ahora va a ser de fuerzas a todos los carros que hay aquí en Jalisco, nada más por el código QR. Y como comento, amigos, pues estamos en riesgo de los datos personales, estamos en riesgo de la misma clonación de placas, ¿verdad? Estamos en riesgo de los datos personales y estamos en riesgo de que si tú eres un crítico servidor de Movimiento Ciudadano, aunque en realidad yo no soy crítico de Movimiento Ciudadano, yo nada más critico la ilegalidad y las personas que no obran bien. Y para mí el gobierno del Movimiento Ciudadano, ¿qué creen? No obra bien. O sea, yo no tengo nada en contra del Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué pasa con esas medidas? Pues que te van a apretar más el collarín de la encuesta. Continúo con la lectura. Estas nuevas placas van a tener un código QR para poder a través de las cámaras de videovigilancia estar ubicando absolutamente a todos los vehículos en Jalisco. O sea, aquí, amigos, vamos a estar en la mina.
Algo así como lo hacen los Yankees, como con los satélites, viendo a todos los ciudadanos, viendo todo. Si le quiere hacer un ciudadano para tener a toda la gente controlada. Ellos justifican que es importante para identificar los robos. Uno le da miedo como ciudadano, porque uno piensa que pues, como delincuentes están con ellos, es un puro negociazo, porque ya no los hay nunca. Esa es mi forma de opinar, amigos. Las nuevas placas subsidiadas también por el gobierno del estado, porque anteriormente un replacamiento costaría 2.500 a 3.000 pesos. Es lo que les digo, amigos, el costo. Si te piden una placa, andas pagando esa feria. Entre 2.500 y 3.000 pesos, eso no es cierto. Tengo mucho que no pago mis placas, ya tengo ya rato. Pero ahorita ya, pues, se sabe que cada año están atacando más en los precios y así es como se vive en Jalisco. Entonces, amigos, tenemos la moneda del aire. Porque, pues, ahora, si le ponen un código QR a tu vehículo, pues está en riesgo, como comento, tus datos personales. Estás en riesgo a un posible hackeo. Estás en riesgo de que clonen tus placas y te meten en un problema a ti como propietario, ¿no? Es como yo estoy viendo las cosas, está tramando Movimiento Ciudadano a la mano de Problemus. Entonces, amigos, y otra cosa, que no les sorprenda el aumento al transporte público a partir de ahí. Que no les sorprenda. A 10.50 para que pagues 11 pesos, ya que la máquina no da el cambio. Entonces, así es como está trabajando el ciudadano. Estamos ahorita en la deriva con los casos de dengue. ¿Y por qué se genera un caso de dengue? También, amigos, pero también por tema de abandono del gobierno. Si en tu colonia no tienes pavimento, hay pura tierra, llueve, se hacen charcos, pues, se genera un mosquito, ¿no? Antes, protección civil pasaba a rociar para los escudos, para evitar este tipo de situaciones. Es decir, que no están rociando en todos los municipios como debe de ser. Si no, pues porque se levanta la pandemia de dengue aquí en Jalisco, ¿verdad? Pues esa es la nota, amigos, que yo les tengo. Está tramando un Movimiento Ciudadano para ser, ya con una vez que esa función es así, ya parlemos. Y como el Senado lo tienen ellos, y gobierno muy ciudadano, después están a favor de ellos, por eso ganaron la gobernatura. Entonces, amigos, ¿qué más les puedo decir? El gobierno federal permitió el atraco en las urnas, o el atraco en las elecciones aquí en Jalisco, no meten las manos. Pues amigos, ahora sí que estamos solos los ciudadanos, por mucho que digan que esto y que aquello otro, en los resultados de una trampa, se ve luego si el gobierno te está metiendo la mano completa o nada más la mete a la mitad. Y Jalisco estamos en el... Me atrevo a decirlo ahorita, amigos, porque la verdad, sí parece. Tantos desaparecidos, muchos programas de audición, y la verdad es muy triste. Veremos que la doctora Claudia Sheinbaum, yo voté por Moreno, se animen a meter las manos aquí en Jalisco y pongan orden y tengan bajo la lupa aquí al señor Pablo Lemus, Nico Delgadillo, Dante Delgado y pues toda la bola de pillos que tienen aquí puesto cargo público que mide el número de Movimiento Ciudadano. Pues hasta aquí, no me doy, amigos, si vos fuera cerrado, se encargo mucho su super like. Vean los comentarios, interacción es muy importante. Yo los veo, amigos, hasta el siguiente video.